Hi my dear kids. Welcome to our English class. Our topic today is What's the matter? We are going to start. Okay my dear kids. We are going to start. Vamos a empezar. How do you feel? Not so good. What's the matter? I have a stomachache. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Not so good. No muy bien. What's the matter? ¿Qué pasa? I have a stomachache. Tengo un dolor de estómago. Okay, my kids, nuestro tema de hoy se refiere a dolencias, ¿okay? Empecemos. Are you okay? I don't feel very well. Are you okay? I feel terrible today. No, nope. I'm not okay. What's the matter? Oh, no, I'm not okay. What's the matter? How do you feel? I have a stomachache. How do you feel? I have a stomachache. Okay, my kids. Revisemos entonces qué tenemos por aquí. Are you okay? ¿Estás bien? I don't feel very well. No me siento muy bien. Are you okay? ¿Estás bien? I feel terrible today. Me siento terrible hoy. No, nope, I'm not okay. No, no estoy bien. What's the matter? ¿Qué pasa? Oh no, I'm not okay. Oh no, no estoy bien. What's the matter? ¿Qué pasa? How do you feel? ¿Cómo te sientes? I have a stomachache. Tengo un dolor de estómago. Okay? Entonces hemos revisado por aquí preguntas y oraciones referentes a dolencias, ¿okay? What's the matter? What's the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Are you okay? ¿Estás bien? How do you feel? ¿Cómo te sientes? I don't feel very well. No me siento muy bien. I feel terrible today. Me siento terrible hoy. I have a stomachache. Tengo un dolor de estómago. Okay, my kids, we continue. We are going to check new words, ¿ok? Nuevo vocabulario. A backache, a headache, an itch, a turek. ¿ok? A backache. un dolor de espaldas, ¿ok? Estamos observando la imagen por aquí, ¿cierto? Le duele la espalda. A backache. dolor de espalda. A headache, se está tocando la cabeza, ¿cierto? Le duele la cabeza, un dolor de cabeza. A headache, ¿ok? en earache, dolor de oído, un dolor de oído. Miren a la pobre niña que está por aquí, ¿ok? Un dolor de oído. An And en toothache, dolor de muelas, ¿ok? Miren por aquí, ve. Está tocándose su mejilla. Le duele la muela. A turek, okay? Repeat after me. A vakig, a vakig, a headache. a headache. a a turek, a turek. ¿Ok? We continue, kids. ¿Qué tenemos por aquí? An insect bite. Una picadura de insecto. An insect bite, ok? A cut. Un corte. A cut, ok? A sunburn, ok? Quemaduras, ok? Quemaduras causadas por el sol. A sunburn, ok. Fever or a temperature, ok. Fiebre. Fever or a temperature. And a sore throat. A sore throat, ok? Dolor de garganta. Sore throat. Ok. Revisemos entonces las imágenes que tenemos por aquí vemos a una pequeña, ¿ok? Ha sido picada por un insecto, an insect bite, ¿ok? A cut, un corte, miren, observan la imagen, un corte, a cut, ¿ok? A sunburn, ¿ok? Le ha dado insolación, se ha quemado con el sol, ¿ok? A sunburn. Fever, fiebre, fiebre, por aquí observamos el termómetro, ¿cierto? Fever o a temperature, a temperature, fiebre, ok, temperatura alta. And a sore throat, ok, a sore throat. Por aquí está tocándose su garganta, le duele, ok, a sore throat. Repeat after me. An insect bite. An insect bite, a cut, a cut, a sunburn, a sunburn, fever, fever, a temperature, a temperature, a sore throat. A sore throat Very good kids Okay kids, we continue checking new words, okay? We are going to check the pictures. Por aquí tenemos a una niña, ¿okay? Está resfriada. Un resfrío. Por aquí vemos a un señor que está tosiendo, ¿cierto? Tos. Aquí vemos a un pequeño con una herida infectada. ¿Ok? Y por aquí a una señora que tiene un moretón. ¿Ok? We are going to check the words: A cold. ¿Ok? A cough. An infection. A bruise. ¿Ok? A cold. A cough. An infection and a bruise, okay? A cold, un resfriado, a cough, tos, an infection, una infección, a bruise, un moretón. Okay, my kids, we are going to check pronunciation. Repeat after me. A cold, a cold. A cough. A cough. An infection. An infection. A bruise. A bruise. We continue, kids. Okay, kids. Observemos la imagen que tenemos por aquí. Ok. Vemos a este joven que le está sangrando la nariz. My goodness. What's the matter with you? ¿Qué pasa contigo? I have a nosebleed. Tengo una hemorragia nasal. My goodness. What's the matter with you? ¿Qué pasa contigo? I have a nosebleed. Tengo una hemorragia nasal. Qué horror, kid. Okay, my kids. Now we have to listen and cross out. Vamos a escuchar y colocaremos un check en el recuadro correspondiente. What's the matter with? ¿Qué pasa con? We are going to check. What's the matter with Jim, Bindi, Terry and Cassie? Okay? ¿Qué pasa con Jim, Bindi, Terry and Cassie? We are going to listen to, okay? And we have here the new vocabulary a bruise, un moretón, a temperature, okay? Fiebre, a sore throat, dolor de garganta, an infection, una infección. Okay, my kids, we are going to start. Listen to me. I'm going to repeat the information twice. What's the matter with Jim? Jim has a temperature. He's really hot. What's the matter with Bendy? Bendy has an infection in her finger. What's the matter with Terry? Terry has a bruise on his leg. What's the matter with Kissy? Kissy. Has a temperature and a terrible sore throat. I'm going to repeat. What's the matter with Jim? Jim has a temperature. He's really hot. What's the matter with Bendy? Bendy has an infection in her finger. What's the matter with Terry? Terry has a bruise. On his leg. What's the matter with Casey? Casey has a temperature and a terrible sore throat. Okay, my kids, we are going to complete this chart. What's the matter with Jim? Jim has a temperature. He's really hot, okay? jim tiene fiebre. él está muy caliente. what's the matter with bindy? bindy has an infection in her finger. bindy tiene una infección en su dedo. what's the matter with terry? Terry has a bruise on his leg. Terry tiene un moretón en su pierna. And finally, what's the matter with Casey? Casey has a temperature and a terrible sore throat. Okay? Casey tiene fiebre Y un terrible dolor de garganta. My little kids, it's time to practice. Es tiempo de practicar lo que aprendimos el día de hoy. Remember to wash your hands and to stay at home. Recuerden lavarse las manitos y quedarse en casita. Have a nice day. Goodbye.